Amigos de los animales, aquí tenemos otro artrópodo muy curioso y seguimos con miriápodos, en este caso miriápodos quilópodos, muchos de los cuales solemos llamar habitualmente, solemos conocer como cien pies. Tenemos que reconocerlos, tenemos que identificarlos y tenemos que conocerlos. ¿Por qué? Porque mientras que algunos de ellos son completamente inofensivos, otros ocasionalmente pueden picarnos y pueden hacernos daño. Antes de seguir con el vídeo, una aclaración. ¿Qué es lo que hace un cien pies? ¿Picarnos o mordernos? Bueno, pues exactamente es difícil saber cuál es el término correcto. Estos animales utilizan para atacar a sus presas o a sus enemigos las forcípulas. Las forcípulas no son exactamente dientes, ni muchísimo menos. Las forcípulas son un par de patas que han evolucionado para inocular veneno. Así que mordedura no es un término muy correcto. Picadura tampoco, porque estos animales no tienen un pico, no tienen un rostrum con el cual picar. Así que, ¿qué es lo correcto? ¿Picar o morder? Pues cualquiera de las dos cosas, llamarlo como queráis, ¿ok? Aquí lo que he ido a capturar es un cien pies rojo o cien pies de cobre, del género Litobius. Estoy casi seguro de que es Litobius forficatus, pero no estoy del todo seguro. Así que lo dejaremos en género Litobius. Vamos a verlo de nuevo. Ahí le tenemos. Y fijaos, vamos a describirlo. Voy a quitarle la hojita esta para que lo podamos ver mejor. Tiene un buen tamaño, puede llegar a alcanzar 3 centímetros, es decir, que esto no va a crecer como una escolopendra ni nada por el estilo. La coloración, ahí la estamos viendo, predominan los tonos rojizos y eso es lo que le da el nombre, cien pies rojo, cien pies cobre. El tamaño total puede llegar a los 3 centímetros, algo más. Las antenas son relativamente largas, ahí lo estamos viendo, y luego las forcípulas pues son relativamente voluminosas. Ya sabéis, estos animales no tienen buena visión, la vista es muy rudimentaria. Son buenos cazadores, son hábiles cazadores, ellos salen por la noche y las antenas son muy sensibles. En el momento que una presa roce las antenas, una presa que puede ser un insecto de pequeño tamaño o una araña, en el momento que roce las antenas, el animal ataca y domina a su presa usando las forcípulas. Llega el momento de la pregunta del millón, ¿la picadura es peligrosa para las personas? Bueno, pues peligrosa en el sentido de acabar en el hospital, no, pero la picadura puede doler y puede doler bastante. El hábitat de estos animales, pues bueno, pues ya sabéis, los vamos a encontrar bajo las piedras, bajo los troncos. Gustan mucho de zonas pedregosas, también nos los podemos encontrar perfectamente debajo de tablones de madera y es perfectamente posible que puedan aparecer en vuestro huerto o en vuestro jardín. Así que, pues cuidado con ellos porque, como digo, la picadura puede ser bastante dolorosa, sobre todo si el ejemplar es grande. En cuanto a la reproducción, amigos, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con otros cien pies, aquí las hembras no son tan buenas madres y no dedican cuidados prolongados ni cuidados parentales excesivos, sino que simplemente la hembra se limita a ir enterrando los huevos en el suelo y ya está. Pues poco más, amigos, voy a soltarlo, vamos a verlo ahora bien. Vamos a soltarlo lejos de aquí porque no quisiera que me pueda importunar mientras coloco y mientras me preparo la mochila y todo eso. Vamos a soltarlo aquí y aquí el animal pues va a estar bastante bien. Bueno, voy a ponerlo aquí en la piedra esta. ¿Eh? Y ahí lo estamos viendo y ya se ha escondido. Bueno, amigos, espero que os haya interesado, espero que os haya gustado este animal, el cien pies rojo, cien pies cobre. Y os veo en el siguiente vídeo, ya sabéis, podéis seguirme por Instagram, GonzaloCalamita85, y os veo en el próximo.